Están yendo todos mis compañeros y yo sigo aquí. Me tocó hablar con Andrés García, darle un abrazo a López Tarso. Y pues ahorita me acabo de informar que acaba de fallecer. La tristeza, estar tan solo, ya mis compañeros se han ido. El legendario actor Eric del Castillo cumplió 89 años de edad y aunque celebró junto a su amada esposa y seres queridos, no pudo evitar sentirse melancólico al recordar a sus amigos y grandes colegas que tristemente ya han perdido la vida. En un evento de reconocimientos, el primer actor confesó con mucha sinceridad que extraña demasiado a estas personas y que la ausencia de ellos le entristece profundamente y que además le hace reflexionar acerca de la vida y lo que sigue después de esta. Eric confesó que sí, el tiempo pasa para todos igual, pero que en el camino algunos tienen que adelantarse. Él comentó que es bastante triste llegar a este momento y darse cuenta de que muchos de sus amigos ya no se encuentran en este plano terrenal, con la pérdida de diversas figuras del gran cine de oro mexicano, como Andrés García e Ignacio López Tarso. El veterano actor se ha convertido en el más longevo de su generación, lo que le ha llevado a reflexionar sobre el paso del tiempo y la importancia de valorar cada momento. Además de la ausencia de sus compañeros y grandes amigos que ya no se encuentran en este mundo, Eric también resintió la falta de su hija Kate del Castillo. Sin embargo, no dejó de apoyarla y justificar sus causas que actualmente ella está teniendo en Hollywood. Recordemos que la actriz mexicana ha estado involucrada en la búsqueda de los derechos de los actores en Estados Unidos, y es que su padre la respalda constantemente. Con humildad, al recibir el premio por su destacada trayectoria artística, Eric confesó que no sabe si se siente merecedor de recibirlo. Sin embargo, afirmó que siempre ha sido respetuoso de su carrera y por supuesto que nunca le ha fallado a ningún productor. La emotiva reflexión de Eric del Castillo por supuesto emocionó a todos los presentes, quienes afirmaron que sin duda alguna, él es una gran leyenda que nos ha marcado generación tras generación. A pesar de los sentimientos de nostalgia, el primer actor continúa siendo un ícono de la actuación y una figura muy querida y respetada en la industria cinematográfica. En este mismo evento, Eric del Castillo afirmó que extraña demasiado a sus compañeros como Ignacio López Tarso y Andrés García, que por cierto mencionó que todavía le tocó hablar con él antes de que el actor perdiera la vida. De igual manera confesó que le tocó darle un abrazo a López Tarso. Lo que sí puso bastante triste a los presentes fue que Eric dijera que él poco a poco va volteando a su alrededor y ve que se va quedando solo. Esto obviamente haciendo referencia a que sus amigos ya no están. Estos compañeros del cine, teatro y televisión han ido perdiendo la vida. Sin embargo, Eric afirmó que se siente bastante tranquilo porque sabe que estos hombres están gozando de Dios y que la deben de estar pasando muy bien donde quiera que estén. El famoso, quien estuvo presente en esta entrega de premios, sabe que los rostros que se convirtieron en íconos jamás serán sustituidos, pero sí mostró gran preocupación por la primera actriz Silvia Pinal. Él mencionó acerca de su estado de salud, preguntándole a los reporteros si sabían que estaba malita y que cómo estaba su estado de salud. Fue en este momento que él les dijo: se están dando cuenta que ya no tenemos figuras, nos estamos quedando solos. Ya no hay un Jorge Negrete, un Pedro Infante, una Marga López, una María Félix. Yo nunca me consideré como un actor. Yo estoy en esta profesión por vocación. Tristemente, él en este momento ya platicó que Kate del Castillo no pudo estar a su lado en su cumpleaños, pero que aún así él sabe perfectamente que su hija tiene sus propias cosas y mencionó que es harina de otro costal. Eric del Castillo se mostró bastante triste en este evento porque a pesar de que él recientemente está cumpliendo años y que le están entregando este premio, él se dio cuenta de que tristemente se va quedando solito. Aunque obviamente está en un mundo rodeado de gente, él habla específicamente de estos compañeros, de estos actores que pues ya no están con nosotros. Y es que justamente en esta entrega de premios él mencionó: me da tristeza estar solo, estar tan solo. Ya mis compañeros se han ido, la mayoría, me estoy quedando solo. Me tocó hablar todavía con Andrés García, me tocó darle un abrazo a Ignacio López Tarso y voy volteando y me voy quedando solo. Sé que están bien porque fueron muy buenos hombres, deben de estar gozando de Dios. Y fue en este momento que don Eric cuenta que a su parecer ahorita ya hay
demasiados actores, hay demasiadas actrices, sí, muy talentosos, por supuesto, pero que ya no hay estas grandes figuras, estos íconos que antes teníamos, por ejemplo, en la época del cine de oro mexicano, y es en este momento que hace menciones de algunos de ellos, por ejemplo, de Silvia Pinal, y obviamente él sabe que Silvia Pinal todavía está con vida, afortunadamente, pero que su estado de salud no es el más óptimo, por lo que él, bastante preocupado, sí le dijo a los medios de comunicación lo siguiente, que está malita Silvia. Se han dado cuenta de que ya no tenemos figuras, nos estamos quedando solos, de verdad, ya no está Jorge Negrete, no hay Pedro Infante, no hay una Marga López, una María Félix. Y es que a pesar de que tenemos grandes actores, grandes actrices, de verdad, ya no tenemos estas grandes figuras que todo el mundo admiraba, que sus películas trascendían a niveles internacionales y que definitivamente marcaron un antes y un después. A pesar de que hay actrices guapísimas, muy talentosas, como por ejemplo la propia Kate del Castillo, definitivamente no la podemos comparar con una María Félix. A María Félix no la podemos comparar con nadie más que con ella misma, porque definitivamente fue un parteaguas en la industria, y pues por supuesto hay muchas personas que tratan de imitarla, pero nunca la van a poder igualar a la gran señora. Y esto porque definitivamente tal vez para su época fue un cambio bastante grande el que ella tuvo, un talento tan grande que tal vez en ese momento no existía. Y tal vez lo que muchas personas han dicho en este momento es que ya hay tantas personas con tantos talentos que ya uno deja de sorprenderse. Y pues en esta ocasión, en esta entrega de premios, Don Eric sí se dijo tristezón de que él pues está quedando sin sus amigos. Tampoco dijo así de ya me va a tocar a mí o algo así, no, para nada. Sin embargo, sí dijo sentirse algo melancólico, pues su hija Kate del Castillo no estaba con él. Sin embargo, dijo, ahora me tocó ser el mayor de los actores. Antier cumplió 89 años allá en San Miguel de Allende. Me festejó mi mujer, la señora Kate Trillo, mi hija Verónica y mi nieto, muy contento. Cuando le preguntan acerca de Kate, él contestó, Kate, ella es harina de otro costal. No estuvo presente. Y pues bueno, ustedes platíquenme aquí abajo en los comentarios qué piensan, qué sienten, qué opinan de estas palabras tan tristes, tan melancólicas que platica Eric del Castillo. Pues a final de cuentas, en un momento, digamos, alegre de su vida, platícanmelo con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.